El médico veterinario y cantautor colombiano Jorge Velosa nació el 6 de octubre de 1949 en el municipio de Ráquira, Boyacá, distinguido por ser el co-iniciador del género musical conocido como carranga, una corriente de la música popular colombiana. En los años 70 ingresó a la Universidad Nacional, donde se graduó como médico veterinario. Allí conoció a Javier Moreno, con quien creó un programa en la emisora chiquinquireña Radio Furatena, por lo cual Velosa nunca ejerció la medicina, sino que se dedicó a la actuación, la locución, la poesía costumbrista y sobre todo a la música. Velosa es el fundador del grupo musical Los Carrangueros de Ráquira, posteriormente denominado Jorge Velosa y los Hermanos Torres, y finalmente Velosa y los Carrangueros. Dentro del grupo, Velosa toca la guacharaca y la armónica. Algunas de sus composiciones más reconocidas son La Cucharita, Julia, Julia, Julia y El Rey Pobre. También participó en algunas de las comedias más importantes de la televisión colombiana, como Don Chinche y Romeo y Buceta. Velosa ha recibido distinciones como la Orden de la Libertad en 1997, la Excelencia Nacional en Artes y Ciencias y la Condecoración Gonzalo Suárez Rendón en 2008. Actualmente, este artista continúa componiendo, dando conciertos a lo largo del país y conferencias sobre música carranguera y folclor colombiano. Esta fue la historia de Jorge Velosa en 90 segundos.